Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Quiero recordarles que en este escenario está disponible a su alcance para que ustedes puedan con este aprender mucho sobre el tema de Microsoft Access, sobre la parte de programación en Visual Basic, basándonos en el trabajo de los proyectos. Tenemos en cuenta y presente que el proyecto que estamos ahorita trabajando es el proyecto de la veterinaria. Entonces aquí vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es el Vet Project número 58. Estamos trabajando en el módulo de personas y vamos a estar en la fase de la consulta, pero vamos a hacer la entrega número uno del proceso de proveedores, para que lo tengan muy presente y si ustedes necesitan como remitirse específicamente a este video que tiene que ver con este tema, pues voy a poner un nombre muy particular en el video para que puedan tener la posibilidad de llegar mucho más rápido a él. Bien, entonces vamos a comenzar. Pero lo primero que vamos a hacer es mostrar hasta aquí lo que en Vet Project hemos logrado hacer. Espero que cada uno de los que son seguidores acá hayan tenido la oportunidad de poder diseñar esto tal cual como vamos aquí. Ya llevamos una buena cantidad de objetos. Esta semana hemos trabajado bastante. Hemos hecho todo lo que ha sido el tema de del talento humano, el tema de los clientes. En tanto a uno y a otro, hemos gastado una buena cantidad de objetos, más o menos entre 8 y 7 objetos hemos gastado por tema. Bien, entonces, acá, como lo vemos acá, vamos aquí a trabajar el administrador Jiménez Carlos, vamos a darle un enter, 1, 2, 3, vamos a entrar, y una vez dentro, entonces, vamos aquí a personas, vamos a las consultas. Entonces acá en el equipo de talento humano tenemos la presentación de esta forma, como la pueden apreciar ahí. Tuvimos la oportunidad de poder estipular, por ejemplo, en cuanto a la parte del tipo de contrato, en cuanto a la clase del pago, en cuanto a la posibilidad de trabajar la fecha de alta, la fecha del vínculo. Entonces hay buena dinámica acá. Una cosa que me gustó mucho del comentario de uno de los estudiantes que siguen este ciclo, vamos a referirlo con nombre propio, el señor Paco, de el país España, hablaba sobre que se hace una reutilización de la información, y efectivamente, mi amigo Paco, usted no se equivoca, precisamente de eso se trata, mostrarles a ustedes cómo tenemos la oportunidad de poder hacer reutilización de lo que ya se encuentra hecho. Porque la idea no es ponernos otra vez a hacerle, ¿sí? Cuando ya encontramos que hay muchas cosas elaboradas. Entonces solamente remitámonos a lo que ya tenemos hecho, sacamos una copia y simplemente modificamos. Eso es lo que nosotros le damos el nombre de mejoramiento. O en otro plano, pues sencillamente con base en lo que ya está hecho, pues estamos reutilizando. Asimismo, como lo estamos haciendo acá y que se pueden dar ustedes cuenta, esto en cierta manera marca varias cosas interesantes. La uno, que vamos a tener la posibilidad de trabajar más rápido. La dos, que optimizamos mucho más el desarrollo. Y la tres, pues que en cierta manera estamos como más atentos, como más alerta a lo que estamos aquí trabajando, lo que estamos aquí construyendo. Imagínense si ustedes, por ejemplo, fueran constructores a nivel de, digamos, de elaborar una casa. Si nosotros tenemos una fábrica y elaboramos cualquier cantidad de puertas de cierto tipo y le ponemos una medida específica,
pues no tenemos que volver a hacer la puerta. Simplemente construimos tantas puertas parecidas, iguales en tamaño, y cada vez que hacemos una nueva edificación, pues simplemente estamos reutilizando material. Estamos simplemente utilizando algo que ya está hecho, ¿sí? Y se lo estamos tratando de adecuar a algo que lo necesita. Más o menos esa es la idea en lo que creo, en lo que yo quiero establecer aquí dentro de mis planteamientos. Bien, ahora vamos a mirar otro punto. Con la parte de clientes encontramos cosas nuevas. Dentro de los clientes encontramos que, bueno, podemos con función a un cliente establecer la zona, con función a un cliente podemos establecer el perfil, podemos seguir trabajando lo que se llama la fecha alta y la fecha del vínculo, pero adicionalmente montamos tres mecanismos que permiten trabajar, por ejemplo, proceso para buscar direcciones, para buscar nombres o para buscar otras zonas. En cuanto a otras zonas, como es una lista muy larga, pues nos toca trabajarlo a través del cuadro combinado. Pero, por ejemplo, en el caso del proveedor, que no es tampoco tanta cosa, sí se puede presentar la idea de establecer, por ejemplo, un cuadro lista, más bien, y en el cuadro lista, entonces, echamos mano, digamos, por ejemplo, a buscar cosas con respecto a la provisión, porque recordemos que en el proveedor nosotros estamos hablando de la provisión y la categoría de la provisión. Entonces, la provisión, si estamos hablando de un servicio, o estamos hablando de un producto, o, por ejemplo, tenemos el caso de la categoría de provisión. Estamos hablando de un alimento, o estamos hablando de un accesorio, o estamos hablando de algo especial, ¿sí? Que pues sería interesante poderlo visualizar. Es así, pues de esa manera como quiero tratar de llevar el tema de los proveedores. Bueno, entonces, mucha atención. Seguimos marcando uso del elemento como tal, pero antes que nada, lo primero que tenemos que realizar acá es la creación de las consultas, ¿de acuerdo? Entonces acá yo al Bed Project, menú inicial lo voy a cerrar un momento, enseguida me voy a remitir a hacer la creación de las consultas. Entonces, para la creación de las consultas, vamos a decirle aquí crear, entonces vamos a tomar el diseño de la consulta y enseguida vamos aquí a tomar rumbo a MP persona 1. Luego vamos a tomar aquí el número 4 que corresponde a los proveedores. Ahí ya lo tenemos listo. Bueno, entonces una vez que ya tenemos esa parte montada, entonces procedemos a establecer todos los elementos correspondientes a la ubicación del data query. Entonces, en cuanto a esta parte, ¿sí? Una cosa que tenemos que tratar es el tipo de provisión y la categoría de provisión, como igualmente la fecha en que se vincula este proveedor y el detalle de la provisión. Bueno, entonces empezamos aquí marcando primero a IDPRB, ahí está, IDPRB, uy, espere porque yo quise acá, control Z. Yo cogí acá una cosa que, ahí, listo, algo hice ahí y fue muy rápido, es que con el mouse, bueno, ya lo está, el IDP. Seguidamente el nombre, seguidamente la fecha del registro, seguidamente el NID, el celular, la dirección, el correo electrónico. ¿Listo? Ya, bueno, esa parte la tenemos ahí lista. Bueno, vamos al tipo de provisión, a la categoría de provisión, a la fecha de vinculación y el detalle de la provisión. Bueno, así de esta manera vamos a encontrar que tenemos todos los detalles de nuestro proveedor. ¿Listo? Bueno. Entonces, guardamos nuestra información. Seguidamente le decimos clic derecho, guardar.
y le anotamos acá CS persona y le ponemos PRB el número 1. Entonces, de acá, pues, ¿qué tenemos? La primera, que nos permite mostrar toda la ficha individual del proveedor. La segunda va a ser para el tipo de provisión. La tercera para la categoría. La cuarta para la fecha de alta. Y la quinta para la fecha de vinculación. Entonces tenemos por ahora 5. ¿De acuerdo? 5. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si adicionalmente quisiéramos meter más, pues así mismo las enunciamos, ¿ya? Cada una de esas consultas de selección obviamente siempre va a tener su respectivo formulario porque necesitamos dejar visible la información, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí como tal, bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente llamar al CS persona PRB y ahí está el número 1. Entonces esto, este cuadrito lo vamos a cerrar. Y acá vamos a hacer un clic derecho, vamos a copiar y vamos a pegar. Entonces acá vamos a llamar a esta al número 2, borramos lo que se encuentra detrás, seguimos aquí pegando, vamos al número 3. El número 3. Seguimos acá pegando. Vamos al número 4. Al número 5. Y vamos a establecer una 6. Bueno, una 6. Ok. Entonces tenemos en este momento 6 consultas. 6 consultas. Bueno, una vez que tenemos las 6 consultas ya establecidas, ¿sí? Ya cada uno de ustedes sabe lo que hay que hacer luego con esas consultas. Tenemos que entrar. Tenemos que modificarlas. No vamos a presentar todos los datos, sino correspondientemente lo que va al caso según lo que estemos tratando. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, apenas tenemos la consulta de selección ya establecida, entonces lo primero que hacemos ahora sería entrar a establecer el formulario, ¿sí? Entonces, como ya tenemos unos formularios elaborados, ¿no es cierto? Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a tomar el formulario, el de los clientes, el primero. Entonces, vamos a buscar ese formulario acá. Ahí. Le decimos CL1. Ahí lo vemos. Tanto su consulta como su formulario. Entonces, este formulario que está acá, vamos a reutilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un clic derecho y vamos a pegar. Vamos a copiar, perdón. Y luego vamos a pegar. Entonces, ¿ese cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarlo FMCS persona PRB1. Y le quitamos esta expresión que dice copia de que está detrás de FM. Y le vamos a aceptar. Entonces ya pues prácticamente tenemos aquí simplemente para el caso de la del proveedor, el PRB1, tenemos tanto la consulta 1 como el formulario. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos ese formulario, pues tenemos que editarlo. Vamos a la vista del diseño. Entonces, al editarlo, pues obviamente vamos a llamar prácticamente su origen de registro con función a esa consulta, ¿no? Entonces, acá donde dice datos, aquí borramos este 1, esta L, esta C y ponemos el PRB1. Ahí aparece el 1. Le damos tabulador. Bueno, ya lo está.
No hay necesidad de manejar formato porque pues todo sigue siendo de personas. Listo, los datos prácticamente donde dice permitir agregar se dice no y donde dice otras, simplemente el emergente dice sí. Bien, entonces esto es una manera de poder trabajar mucho más rápido en el proceso. Bueno, otro punto que viene es cambiar la palabra cliente por la palabra proveedor. ¿Sí? Menú personas, consulta, ficha individual, proveedor. Bueno. Recordemos que aquí de los datos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Algunos hay que cambiarle. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice ID persona, en este caso, acá el origen de control no es ID PERCL, sino sería en este caso el ID PERPRB, ¿correcto? Pero también en donde dice otras hay que cambiar ese término que dice ID PERCL y le ponemos el ID PERPRB para que quede pues como tal. PER, fecha, NID, celular, dirección, email, todo eso sigue igualito. Otros datos, fecha, vínculo con la entidad. Entonces dice aquí fecha, vínculo comercial. Entonces tocamos acá, vamos aquí a hoja de propiedades. Entonces acá donde dice datos, aquí abrimos y buscamos el FECCC. ¿Eh? Pero este mismo término, la fecha del vínculo comercial, entonces acá donde dice otras, también vamos a arreglar esa partecita. Fecha del vínculo comercial. Entonces CC, ahí está. Tabulador. Entonces ya lo está. Aquí ya lo está. Bueno, vamos aquí al perfil del cliente. Entonces aquí el perfil del cliente, esta partecita que está aquí. Bueno, yo pienso que en este término acá, pues como tal, la parte que dice, a ver, revisemos. Tenemos el tipo de la provisión. Tenemos el tipo de la provisión. Tenemos, en este caso, la categoría de provisión. Dos aspectos aquí importantes, ¿sí? Entonces, esas dos cositas que están ahí presentes, bueno, vamos a ponerla acá en otros datos, ¿sí? Entonces acá simplemente ponemos acá tipo de provisión. Y acá donde dice este otro, cambiamos y le ponemos categoría provisión. ¿Listo? Bueno, acá en este, vamos a cuadrar el dato, el origen de control. Entonces, donde dice tipo provisión, ahí marcamos acá. Entonces, esta sería, en este caso, tipo provisión. Le vamos a poner acá tipo provisión. PBS. Vamos a poner así, PBS. Bueno. Aquí, en esta parte, entonces vendríamos a decir que sería la categoría. Categoría provisión. Y acá en otras, le ponemos KT y le ponemos PBS. ¿Sí? Y listo. Bueno, ya lo está. Entonces ya quedó aquí esta parte cuadrada. Bueno, una vez que ya está eso ahí, entonces la idea es que cuando nosotros traigamos al proveedor, pues se visualiza el tipo de provisión y la categoría de provisión. Pero bien, al punto. En cuanto a la parte que tiene que ver, ¿sí? Vamos a ver acá. Quitemos acá este diseño. Ahí. Ok. Entonces, esta parte, como esto, esto, esto y esto, lo vamos a reducir de tamaño. Entonces, vamos a dejarlo en 10 puntos. De tal manera que pues esto lo podamos manejar un poquito mejor. Listo. Esto de acá. Vamos a pegar un poquito más acá. Ahí. Y esto
Entonces todo esto, como esto y esto, lo vamos a cerrar un poco más. Por ahí. Está bien. Bueno, esto. Lo seleccionamos, lo cuadramos un poquito más a la izquierda. Listo. Ahora acá nuestra ficha la vamos a cerrar un poquito más acá. Y acá también vamos a cerrarla un poquito más. Por ahí. Por ahí está bien. ¡Buah! Ya tenemos esa parte lista. Bueno. Este elemento que dice buscar por dirección, buscar por nombre, vamos a ponerlo acá, vamos a alojarlo acá un poco más aquí a la izquierda. Ahí está bien. Lo vamos a cerrar un poco más. Por ahí está bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos... Bueno, buscar por dirección, si queremos buscar proveedor por dirección, buscar por nombre, si queremos buscar por nombre. Y buscar, entonces buscar por otras, entonces acá sería, pues aquí no le vamos a dar dirección ni al tipo de provisión ni a la categoría de provisión acá, sino más bien aquí, esta parte que dice buscar otras zonas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que está acá, vamos a ampliarlo un poco más a la derecha, ¿sí? Esta partecita que se encuentra aquí, la vamos a correr, control Z. Control Z, control Z, ahí está. Es que se me movió. Ese mouse tan delicado que mejor dicho. Ahí. Entonces vamos a moverlo hacia la derecha un tanto más. Por aquí está perfecto. Por ahí está bien. Bueno, entonces, en el plano de las consultas, ¿sí? Ahorita vamos a establecer algo interesante. Entonces, la fecha por dirección y la fecha del nombre, listo, lo dejamos ahí. Ahora bien, este otro término que dice acá buscar por otra zona, entonces sencillamente decimos acá, buscar por... tipo... provisión, entonces el tipo de provisión acá lo vamos a mover por aquí. Por ahí. Muestre a ver acá. Esto acá lo podemos bajar un poquito más. Este ítem que está acá se puede mover para la parte de la... por ahí y lo vemos hacia la izquierda. Ahí está bien. Esta parte que está acá, lo vamos a dejar por acá. Por ahí está bien. Ahí está bien. Entonces aquí, esto que está acá, esto cambia por un cuadro de lista. ¿Listo? Un cuadro de lista. Pero como no tenemos sino solamente dos elementos, entonces vamos a hacer esta reducción acá. Este término que está acá, lo vamos a subir aquí un poquito. Pero qué cosita. Bueno, acá ya tenemos esto, entonces acá. Ahí, donde dice por tipo de provisión nos ponemos delante, detrás de la letra T. Hacemos un Shift Enter para que simplemente esa parte termine ahí abajo. Ahora... ¿qué pasó acá?
Ahí. A ver. Vamos aquí a decirle alineación a la izquierda. Tamaño por ancho. Bueno, listo, ok. Entonces aquí vamos a reducir esto un poquito más. Por ahí está bien. Esto lo vamos a cuadrar por aquí. Ahí está bien. Entonces, vemos a la vista el tipo de provisión y la lista de provisión, que en este caso sería producto o servicio. Y vamos a hacer otro igualito como este. Control C, control B, ¿no? Ahí está. Pero este va a ser para la categoría. Listo, para la categoría. Este sí lo ampliamos un poquito más acá. Listo, entonces acá donde dice tipo le ponemos buscar por categoría provisión. Y esta categoría vamos a bajarlo un poco más aquí. Ahí puede ser. Bueno, ahí puede estar. Va. Entonces, en la categoría vamos a visualizar todas las categorías que están y en la provisión toda la provisión que está. ¿Listo? Ahora bien, ya tenemos esa parte montada. Entonces, ahora sí, esta parte que está acá la podemos mover hacia la izquierda. Ahí está perfecto. Y ya esta parte de acá la podemos recoger y nos queda ya listo ahí. Entonces, así viene a quedarnos el cuadro del proveedor. Interesante, ¿no? Va. Esta palabra que dice acá clientes, le ponemos la palabra proveedor. Ok, proveedor. Va. Aquí lo que vamos es a visualizar el nombre de los proveedores. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cambiar en la ficha datos, en el origen de la fila, la dirección o ruta del dato. Entonces vamos al diseño, vamos a la hoja, vamos a datos, aquí tocamos, abrimos. Entonces miremos que aquí tenemos una consulta ya establecida, que dice CSPERCL1. Entonces yo aquí le voy a hacer un clic derecho y le digo mostrar tabla, le digo consulta y voy a traer a CL, CS persona. Proveedor 1. Ahí está. ¿Sí? Y le agrego. Bueno, entonces, ahora, acá dice nombre PER, ¿no es cierto? Entonces, acá cambiamos la ruta. CS persona PRB1. ¿Listo? Esto ya está. Entonces, esto que está acá ya no se necesita. Entonces, clic derecho y se quita. Y en su reemplazo, pues simplemente queda este. Perfecto. Ahí estamos visualizando el nombre del proveedor o proveedores. Le decimos acá cerrar. Vamos a guardar. En la parte que corresponde al evento, en la macro incrustada, no hay necesidad de modificar porque simplemente ahí donde dice la condición where sigue diciendo nombre per, así que no hay ningún problema. Entonces simplemente cerramos. Donde dice procedimiento de evento, tampoco hay que hacer mucho porque ahí es el refresh. Donde dice nombre de PER, si por ejemplo hubiéramos metido un dato en minúscula y hacemos un doble clic, pues simplemente va a quedar ya en mayúscula. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, nos queda pendiente cuadrar, entonces el concepto acá por nombre, por dirección. Entonces, vamos a revisar este cuadro lista de otras consultas. Entonces acá donde dice diseño, donde dice hoja de propiedades, donde dice datos, vamos a cuadrar el origen de la fila, es decir, la lista de valores se va a cuadrar.
Entonces acá en la lista de valores teníamos zona. Ahí. Entonces, aquí sería tipo provisión. Acá sería categoría provisión. Bien. Después de eso, entonces ya las otras cosas, por ejemplo, como fecha alta y fecha vínculo, siguen operando igual. Aceptamos acá. Ya tenemos la información ahí lista. Entonces ahora todo lo que tenemos que hacer acá es simplemente esta parte. Se selecciona, se copia. Cerramos acá. Nos vamos aquí a evento. Tomamos acá rumbo hacia el código de esta parte. Entonces acá le damos un enter. Acá pegamos. Entonces acá le ponemos case, entre comillas. Listo. Case, entre comillas. Ahí, tabulamos. Bueno, esta parte que está acá, la retiramos. Subimos de acá. Las demás cosas, como fecha alta, fecha inclu, siguen operando igual. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar acá cosas interesantes. Por ejemplo, la búsqueda de la dirección. Se cambiará solamente el nombre del formulario. La búsqueda del nombre, el formulario. La fecha fin. En cuanto a la fecha alta y esto, el formulario, los enfoques estarán presentes. El nombre per, cuando por ejemplo se le hace un doble clic y cambie de minúscula a mayúscula. Y otra zona, ¿no es cierto? Entonces ahí esa parte también va a cambiar. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos eso. Entonces, los nombres de estos cuadro lista. Entonces, este cuadro lista que tenemos acá, en este momento se llama otra zona. Entonces, aquí le vamos a poner simplemente LST tipo PR, o sea, PBS, provisión. ¿Sí? PBS. Listo. Entonces, ahí está. Bueno, ahora acá, en cuanto a esta parte de este otro, de este otro cuadro lista, entonces la misma cosa aquí. Vamos a cambiarlo aquí por LST categoría. Aquí le ponemos KT y le ponemos PBS, categoría provisión. Va. Ok. Bien, bueno, entonces ahora vamos a otro punto importante acá. Entre las tablas, 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 la parte que tiene que ver con el término de la provisión, el término de del servicio, de esas dos cositas no las tenemos. Entonces, para eso, para esa parte, entonces, en cuanto al tipo de provisión, estamos hablando de producto y servicio. Entonces, para tener algo más firme, más seguro, nos tenemos que remitir a lo que teníamos nosotros anotado en la tabla que se llama MP, persona 4. Entonces, acá, hasta ahí donde vamos, vamos a guardar. Hasta donde estamos, vamos a guardar. Y cerramos un momento. Entonces vamos a echar mano a nuestro MP Persona 4, clic derecho, vista diseño para mirar en el tipo de provisión, en la palabra búsqueda, cómo estaba, producto servicio. Y en la categoría estaba todo este concepto, ¿no? Alimento, accesorios, evento, entrenamiento y capacitación. Entonces, todo esto mismo, así como está, se va a tomar. Se va a copiar. ¿Listo?
Cerramos acá. Retomamos nuevamente el camino a F, M, C, S. Persona PRB. 1 ahí. Clic derecho. Vista diseño. Entonces tomamos acá este cuadro. Vamos aquí a hoja de propiedades. En datos. Entonces aquí dice tabla. Ahí le ponemos lista de valores. Acá. Entonces todo esto se borra y acá se coloca la información que hemos cogido de allá del otro lado. Si nosotros hacemos acá un clic, espérate porque acá tenemos, a ver, vamos a quitar acá. Aquí nos toca quitar pues las comillitas, todo eso para que nos cuadre mejor. Listo. Bien. Ahí quedó ya. Entonces, aceptar. Ya ahí quedó cuadrado. ¿Sí? Acá tocamos, ahí quedó cuadrado. No hay problema. Lista de valores. Perfecto. Cerramos acá. Acá, entonces, abrimos. Ahí también vamos a poner lista de valores. Todo esto que está acá, lo borramos. Y acá abrimos y ponemos. Todo esto se borra y ponemos acá. Servicio y producto. Perfecto. Y salvamos. Cerramos. Va. Entonces ya esa parte está. Guardamos acá. Listo. Entonces hacemos acá un cerrar. Hasta ahí donde está. Ya prácticamente. Pues está, digámoslo, casi que habilitado. Ese formulario para la parte de proveedores. Vamos a mirarlo. Entonces acá proveedores, por ejemplo, nos falta llamarlo, ¿sí? Ahí nos falta llamarlo. Cerramos acá, clic derecho, cerrar. Entonces acá ahí entonces le vamos a poner 2md.openfor fmcs persona prb 1 y listo. Bueno, volvemos otra vez a entrar a nuestro BED Project. Ahí está. Entonces, observemos lo que tenemos en pantalla. El dato de nuestro proveedor. Entonces, tipo de provisión producto, categoría de provisión alimento. A la derecha podemos tener una lista para poder elegir si queremos ver consultas por servicio de otros proveedores o producto de otros proveedores. O si queremos ver, por ejemplo, consultas de proveedores que nos dan el alimento, el accesorio, el evento, el entrenamiento y la capacitación. Hay una cosa ahí que nos faltó, que de pronto, bueno, los accesorios están cumpliendo con el concepto de, por ejemplo, la ropa, los tiros, arneses, las correas, los collares, bueno, todas esas cositas, ¿no? Esos son todos los accesorios, los juguetes, todas esas cosas. Eventos, los eventos que se están programando, por ejemplo, carrera en tal parte, en tal montaña, el evento si es canicross, o si es bike jogging, o si es cualquier otro de los que existen.
entrenamiento de, digamos, por ejemplo, de las mascotas y capacitación de pronto, por ejemplo, pero más que todo para los que son entrenadores o que son paseadores, porque resulta que ahora, en este tiempo, una persona que se dedica a pasear perros, pues no es solamente decir voy a coger 10 perros y los voy a poner a pasear, porque es que sucede que cuando usted está paseando los perros, ya nosotros lo hemos tenido como experiencia. Estamos paseando 10 perros y no falta el perrito que es ansioso, enrieda con la correa a los otros. Entonces, hay que tener estrategia para todo eso. A veces, estar llevando, digamos, 10 perros, resulta que podemos encontrarnos con que los propietarios de los perros están distantes en la zona, o sea, por decir al sur o al norte de la zona. Entonces, eso significa que tenemos que mover el animalito de tal punto a tal punto. Entonces, mientras lo estamos moviendo, pues obviamente ya el animalito se está cansando. Entonces, todas esas cosas y de pronto preparación para la persona que va a entrenar o va a pasear perros también, porque la persona que pasea perros o que entrena perros, pues tiene que también tener en cuanto a su preparación física, pues un buen rendimiento, porque si tú, por ejemplo, empiezas a pasear perritos y la primera semana los paseas, la segunda semana ya estás con callos en los pies, ya tienes dolores en los músculos gemelos, tienes problemas en los tendones, bueno, qué sé yo. Entonces, todo esto está incluido dentro de esa capacitación si se llega a presentar. Entonces, mire la materia interesante acá en la veterinaria. Estamos hablando de la categoría de provisiones, ¿no? Entonces, vamos a tener una base de datos grande de proveedores que nos pueden suministrar esa capacitación, ese entrenamiento, esa parte del evento, además de los accesorios y además del alimento. Tenemos también por la fecha de alta y por la fecha del vínculo. Entonces, todos estos elementos los vamos a empezar a enrollar poco a poco en los próximos videos. Entonces, así ya queda esta parte y bueno, ahí vamos. Listo, entonces ya vamos a cerrar acá. Entonces, quedo muy agradecida con cada uno de ustedes que pudo haber apreciado este video. Se termina y lo invito a que esté pendiente de la entrega del próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.